En este momento escuchas música en modo aleatorio con la experiencia de Spotify Free. Descubre cómo disfrutar de tus listas y álbumes favoritos en el orden que quieras y sin anuncios con Spotify Premium. Thank you.
Muy buenas, bienvenidos un día más. A ver, por aquí tengo algo. Aquí. Es que me suena del doble. A ver si es esto. Ahora no. No, sigo yéndome doble. Ahora sí. Ah, ya está. Solucionado. Pues ya estamos.
Vamos a seguir con el dorado de Marlus. Lo tengo todo listo. Me falta abrir la chuleta. ¿Qué es lo que me faltaba por ver? Vamos a sacarte aquí la chuleta. Y ponemos la pantallita. Que se vea la mini. Ahí lo tengo. Pues ahora sí. Vamos a ir al lío. Y bueno, el otro día pues hicimos el no metallic aquí. Vamos a ampliar un poquito. Y así podré pintarlas para que la veáis. Hicimos el no metallic en la hombrera, en la manita y en la mochila. Así que nos queda el hombro este, la pierna, el pecho, lo del cuello y la otra pierna. Así que si nos damos un poquito de caña, podemos hacerle también el tabardo. Incluso, pues, hacer un no metallic de los compañeros de la guardia, si nos da tiempo. Así que, lo primero es lo primero. Vamos a quitar esto, vamos a coger el pincel y la chuleta de los colores, que es, si no, hasta que me aprendan los pasos, hay que usar chuleta. Vamos a quitar la capa, la tenemos imantada. Cogemos la mini, la dejamos un momento ahí, también está imantado, está todo imantado. Vamos a coger el 1. Y necesitamos Rhinox por un lado. Un poquito de Rhinox. Otro poquito de Rhinox aquí. Esto vamos a hacer dos sombras. Una con Rhinox y una con Rhinox y negro. Así que vamos a coger primero la de Rhinox. De Rhinox vamos a necesitar un poquito más. Vale, así. Vale, pues cogemos mucha agüita. Y vamos a dar, pues qué sé, pues vamos a empezar por esta misma. La parte más oscurita. Y la parte de abajo de la calavera, la mitad. Y aquí la parte más baja. Y ahora cogemos también más agua. Mucha más. Y hacemos lo mismo, pero con un Rhinox más oscuro. Básicamente en la parte más oscura. Ahora necesitamos Murfang con un poquito de Averland. Muy buenas, Dracar. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal ha ido la semana? Vamos a coger ahora el Averland.
Y aquí me va a faltar un poquito de marrón. Larga, a pesar de ser corta, sí. Se ha hecho larga, ¿no? Bueno. Mira, ¿tienes fiesta mañana? A nosotros nos... Los sábados os curramos. Pues ya. Mañana acabamos. Y vacaciones. Fin de libro. Genial, tío. Pues a tomárselo con calma y dala. Creo que ahí se ve, ¿no? A ver. Si no, puedo echar esto un poquito para abajo. Y aquí sí que lo veis seguro. Tengo que aguar un poquito. Un poquito más. Y quitarle todo esto para darle aquí. O sea, si te toca descansar, pues ya sabes, mañana si tienes una workshop cerquita, vete a por la mini. A repasar un poquito el perfil. Lo de la miniatura del mes, mañana sale la miniatura del mes, nueva. ¿O no vas a buscarlas? Muy buenas, Rius. Te vas a merendar. Que lo sé. Lo sé que te vas a merendar. Es la hora. Gracias por venir un ratito. ¿Todo bien? Hostia, pues a ver, mira. Cada mes en una tienda de la workshop dan una miniatura del mes gratuitamente. Sin necesidad de comprar nada ni nada. Pero bueno, a ver, yo voy, compro un colorcito o alguna cosilla cae siempre. Básicamente son colores. Y me pillo la mini. Este mes toca un Death War, ¿no? Sí. Este mes hay una mini guapa, ¿eh? El concurso de Torrent. Sí, cada mes. Y cada mes, a ver, es diferente. El mes pasado que fue. El mes pasado fue. Sí, claro. Tú, pues, solo una por persona. Y hay cierto número, claro. El mes pasado fue un tiránido. Muy buenas, Irlago. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de la semana? Iba el fin de ya estaba yo en fin de. ¿Qué tal la semanita? ¡Ostras, tío! ¡Una ray! ¡Gracias, Irlago! Bienvenidos todos. Un placer. Bienvenidos aquí al Manchamuñecos. ¿Qué tal todo, chicos? Muchas gracias, Irlago. Un placer como siempre, tío. A ver, tiene que contarnos Rius la merienda que se mete. Si no, no mola. Ya, para los que habéis entrado ahora, estoy haciendo por aquí un no metal. Y llevo ya un ratito, bueno, llevo un poquito de la mini.
Vamos por los otros brazos y vamos a hacerle las piernas. ¿Ya estabas con un Goblin Nocturno? ¡Oh! Los Goblins Nocturnos molan mucho, tío. Ahora vienen en la colección de la Salvatrix, vienen unos pocos ahora. Los garrapatos. Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal todo? ¿De fin de ya? Popurrí de cereales con fibra, mezclado con yogur. Merienda sana, sí señor. No como yo, que me hincho a donuts o estas cosas. Y que soy un... ¿Cómo se dice? Un goloso. Me salía en catalán, ¿sabes? El tuyo era de la banda de Underworld. Sí. Bueno, es que esos son los que están dando también en la colección, ¿eh? Están dando muchos de Underworld. Porque dieron a los Stormcast de Underworld. Y también dieron la banda nocturna. Estos que son nueves. Y los orcos, los orrugs, estos que son así rollo con cárceles, con pinchos y en la cabeza y eso. También dieron esos. Bueno. Algún capricho de tarde en tarde, Rius. Mira, estoy pintando un poquito con la cámara más cerca, que no estoy acostumbrado. Y no me veo, oye, ahí, ¿eh? Vale. Pues ahora vamos a coger el... Venga, si el lago. Ahí está. Venga, disfruta, tío. Que ya es fin de disfrútalo mucho. Un abrazo. Pues no sé, si te pasas a las 7, Drakkar, puede que haya. Yo mañana voy por la tarde. Yo voy a buscarla por la tarde y voy a pillar un colorcico. Y de paso me llevo la mini. Averlan. Vale, Averlan y luego el lila. No, es lo de la miniatura del mes, es mientras haya asistencias, te la dan. Yo creo que si vas... yo voy a Roger de Yuria. Depende de qué zona te pilla una más cerca que otra, porque hay un par, creo, de... Así que, no sé, depende de la que te quede más cerca, pues aprovecha. No, para los chicos que estáis, que no me conocéis... pinto por las tardes un poquito, lunes, miércoles y viernes. Y estoy aquí un ratito, 5:30 hasta las 7, aprendiendo básicamente todo lo que puedo. De charla, y si se puede conocer un poquito la historia de los personajes, pues también hablamos de todo lo que pueda surgir. El chat está abierto para todos y no hay problema. Y... si me dais consejos, bienvenidos son. Os invito a que estéis un poquito, que echéis un ojillo a mis redes sociales, que ahí voy subiendo mis fotitos y voy subiendo todas las cosas que puedo, lo que no pinto en directo también. Y vamos haciendo un poquito de todo y aprendiendo todo lo que podamos y más.
Sí, claro, está guay porque es un termi, sí. Y luego eso lo puedes pintar como quieras. Y para hacer cositas y, por así decirlo, hostia, no quiero fastidiar una mini mía, que la quiero pintar bien, que no sé qué. Bueno, para eso están las minis estas. Para ensayar y para aprender. Eso es lo guay. Vamos a pasar al amarillo, al Irel. Yo, sí, es el primero que voy a coger de estos. O sea, no tengo ninguno. Y no sé si cuando lo pinte hacerle el esquema original, que nunca lo he hecho, o hacerle algo diferente. Así que no sé, yo si os mola la idea, pues a mí me gustaría que si las hacéis y hacéis la mini del mes, pues me la vayáis enseñando y las vamos viendo, cualquier historia. El tiránido del mes pasado lo tengo ahí porque no lo he pintado. Pero bueno, mira, cuando tenga que pintar más tiránidos, pues lo tengo. O cuando necesite algún bit o hacer algo en una peana, pues ya tengo muñecos que destrozar para hacer decoración de peanas. Que eso también es una cosa que la mini del mes a veces va de puta madre. Si os gusta decorar peanas, pues tenéis un motivo también. Hostia, mira, me gustaría reventarle el brazo a este y ponerlo en la peana de tal. Pues para eso sirven. Que bueno, hay mucha gente que las pinta y las sube a las redes y hace cositas chulas. ¿Ves? Aquí tengo la cabeza de un tiránido en la peana, pues. Hostia, pues no estaría mal tener el resto del cuerpo. La cabeza sola es un poco. Pues mira, la mini del mes pasado, pues. Pues estaría guay. ¿Ves? Si queréis, así podemos un poquito más. Así. No sé, yo creo que ese tipo de cosas pues mola. Y normalmente a veces cuando salen cosas nuevas también te las te ponen alguna mini nueva o cuándo fue que sacaron los. Me dieron un hombre bestia hace poco también. Un enanito de los Botán. Dieron los tanques de Legión pequeños. Algún marine va andando de tarde en tarde. Un orco también. No sé, es una buena iniciativa. Necesito que esto vaya un poquito más fluido. No sé si Rius también lo ha. Se la hace o no se la hace la mini del mes. Tú deberías ir también, Raúl, por lo que te he dicho. Puedes hacer y probar cosas con esas minis, tío. Que para eso van de lujo. Aparte, no, mira, también os lo digo. En la tienda Warhammer, cuando vais a por la miniatura del mes, tenéis la opción de poder pintarla ahí. Y la gente de la tienda, pues te puede enseñar trucos o un poquito de consejo. Si no lo sabíais, pues otra cosita más.
Eso no lo sabíais tampoco, ¿no? Sí, no, lo de pintar. A ver, tú puedes pedir un día para pintar y te llevas cualquier cosa o básicamente algo que te pilles y lo llevas y lo pintas y ellos te aconsejan. Y luego está la opción de la mini del mes poder pintarla ahí también. Vale, ¿queda acorde, no? Sí, como la otra. Vale. Sí, siempre, sí, hay gente, siempre es una iniciativa muy chula por su parte, sí. Vale. Como ese brazo está, me voy a ir a la pierna. Vamos a hacer esta pierna del tirón. Ya que el brazo también lo hemos hecho igual. A ver, volvemos a hacer lo mismo. Una sombra de Rhinox. Sí, claro, fomentan la compra ya no solo de las minis, sino las pinturas, accesorios, porque a veces, pues, mira, yo no estoy acostumbrado a pintar las minis en blanco, ¿no? Por ejemplo, yo siempre las imprimo en negro, ya lo veis. Las minis desde siempre las he imprimido en negro. Pues un día, pues, puedo probar, te dejan la imprimación blanca y pruebas a pintar una mini. Pues con la imprimación blanca o la imprimación metálica. Porque, por ejemplo, si imprimáis con el metálico y echáis o tintas, o sea, las contras o hacéis veladuras, te queda como el color metalizado y eso queda muy, muy guapo. Ángeles sangrientos. Los ángeles sangrientos son los. Estoy perdido por nombres. No seáis malos conmigo. Los ángeles sangrientos son los. Son los verdes. Uy, me vais a matar. Los Blood Angels son los rojos, ¿no? Me vais a matar. Los rojos. Pues yo tengo rojos, tío. Los de la gótica. Yo tengo los rojos. Bueno, tengo uno. Tengo uno. No voy a mentir. A ver. Y las capas, tío, las capas rojas. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi marine rojo? Es más, mira, pinté uno de los antiguos. ¿Dónde está? Sí. Vale. Pinté uno de los antiguos. Para un amiguete. Esto fue una mini comisión para él. Ese de ahí y luego tengo uno que ese lo tengo más para aquí para adelante. Buah, ese hace mucho tiempo que lo pinté. Debería estar por aquí. Lo que es un peligro es pintar amarillo. Amarillo sí que me resulta más complicado, pero puede jugar. Mira, las fotos no son muy, muy allá. Esto, mira, esta fue una miniatura del mes, precisamente. Vale, el amarillo. ¿El amarillo no te gusta? Te digo el truco. Te digo el truco del amarillo. Ahora creo que estamos en publicidad y no me escucháis. Menuda mandanga. Agara. No. No, 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 no.
El amarillo. El amarillo tienes que empezar con una base de rosa. No sé si... Para el amarillo tienes que ir con rosa. Y parece una locura. Ahora lo cuento. A ver, ¿me escuchas ahora, Dracar? Estaba esa publicidad. Tiro para arriba, tiro para arriba. El amarillo tienes que pintar una capa de rosa. De capa base rosa. Y no es coña. Y aquí te lo voy a demostrar. Naranja, sí, naranja también, pero intenso. Capa clara, mira. Ese lleva una capa de magenta y luego llega a los amarillos. Y es la capa más base. Así es como lo pinto yo si tengo que pintar algo de amarillo. Ahora, no sé si cuando tenga que pintar algo más grande, pues... Pero bueno, a mí eso me dio bastante resultado y me ha dado la de esto de que si lo tengo que volver a hacer, lo hago así. Aparte me gustó mucho pintarlo, ¿eh? Eso. Así. Es muy divertido pasar del rosa al amarillo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, eh? Pues eso es una mini del mes también. Fíjate tú si sirve para hacer pruebas. Bueno, va quedando más o menos como lo otro. Por eso, si pillas un marine, hostia, ¿qué marine no he pintado todavía? No he pintado uno verde, no he pintado uno. No he pintado uno de los blancos. Sí, estoy probando. Tengo algún marine azul, tengo algún marine lila. Venga, Rius, tú pasa la buena tarde, tú, hombre. Tú tienes que pasarla bien. Venga, disfruta de la tarde. Y gracias por pasarte un ratito. Vamos a darle los primeros toques de luz ya. Aquí le va a dar muy poquita luz, o sea que me tengo que centrar más en el aguililla y en esta ala de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué me enseñas. Marrón naranja. Está guay este. Este marrón. 7981. Marrón naranja. Déjame un momentito ver una cosa. Ese equivale a... Es el que te recomendó la tienda. Ahora enseño esto. Mira, está. No sé si tienes esta appli.
Eso era una Vallejo. Vea, pero vamos a buscar por 79-81. Marrón naranja mate. Mira, la equivalencia, el 72042, que es el pie de parásitos. Y el de la Warhammer es el Scrapplow. Es la Hobby Converter. Tiene todas las pinturas. Por marca. Y te hace la comparación de colores por porcentaje, cuál se parece más o no. Es esta, Hobby Converter. Esta va muy, muy guapa. Es gratuita, ¿eh? Y aparte tienes para hacerte una lista de las pinturas que tienes. Y eso. ¡Hombre, el señor Caos! Mira, ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Te gusta, esa aplicación? Ya te veo, ya. Va muy bien esa y... Luego había otra. La Mini Paints. No sé si la conocéis esa. Mini Paints. Con esa te puedes hacer, me parece que hasta... ¿Cómo pintas las miniaturas y el paso a paso? Para guardártela en la memoria, la combinación de colores. Por porcentaje y todo. Muy buena, Russian. ¿Qué pintura me gusta más? ¿Te refieres a color o marca? Vamos a especificar marca. Pues depende los colores también, ¿eh? Porque, a ver, hay colores que me gustan más de los de Citadel y hay colores que más me gustan de Vallejo. Por ejemplo, de la Citadel me gustan mucho los rojos y de la Vallejo me gusta el azul imperial. Son los que normalmente uso. Vallejo y Citadel. El nombre de a ver, las dos, Hobby Converter. Y la otra es Mini Paints. ¿Y a ti cuál te gusta más, Susian? De acá tengo muy poca. Además, las Vallejo ahí las uso como a veces como tinta. Van muy guapas. Pero normalmente, a ver, uso ahora, últimamente como voy más a la tienda de Warhammer y tal por el tema de los retos de esto de pintar las minis, voy pillando más Citadel. Porque voy allí y pillo las miniaturas y a ver, los chavales están allí súper guay, ¿sabes? Y me ayudan bastante en todo lo que les pregunto y eso. Pero si tengo que elegir mi color favorito es el verde. Pero me quedo con el azul imperial de la Vallejo. Es un color muy, muy guapo. Y ese y el azul negro. Depende del color, caos. Es que hay muchos colores de la Citadel, por ejemplo, que me gustan mucho. Mira, el rojo Mephiston y el rojo Corne me parecen muy chulos. El Troll Slayer. Luego de los marrones me gusta mucho el Dumbul. El Dumbul este me gusta bastante. Hay que ser un tío duro. Hay que pintar sin pincel. Las Turbodork, esas ni las conozco. Ahora, por ejemplo, estaban viendo las de... Estas que sacan... No, mira, las sacan ahora. O si no las han sacado ya. Las Warpaints. Esas me han llamado la atención. Hostia, Turbodork, tío. Es que ese nombre es la primera vez que lo... Me suena como a carburante. Turbodork. No sé, ¿es una marca guapa o qué? ¿Que te la venden por página? Son brutales. Las de Scale 75, las Turbodork. Es que no las conozco. Las Scale 75 sí porque las veo, pero...
Son casi tintas. ¿Cuál? La Warpaint. Vale. Las vi, las he visto al chico este, ¿cómo se llama? ¿Don Suratos? Sí, Don Suratos. Que las estuvo probando y tal. Me parecen una locura las Warpaints. Aparte que es tapa, las escaleras. Son con mucho brillo, que son muy, muy brillantes. Hombre, depende del color, va guay que sea brillante. Porque si usas rojos para sangre y esto, a lo mejor compensa. Sí, Surato sí. Aparte, ahora últimamente hace mucho con. La rebaja mucho las pinturas, se hace mucho rollo contrast. Sobre todo porque enseña una manera de pintar ejército rápido. Y bueno, y ahora también. Bueno, pintar con contrast es un poco. Es un arte también, ¿eh? Sí, no sé, a mí me gusta. A ver, me gusta probarlo todo. No, no he usado las contras, tengo ahí porque en la colección pues te vienen. Y realmente las uso muy. No las he usado, no las tengo ni abiertas. Y luego el. Si tengo que hacer. Me las hago yo. Diluyo mucho la pintura. Y prefiero hacerlo yo. No sé. Vamos a ver. ¿Cómo queda en conjunto? Que no quiero que se vea algo más claro que lo otro. Creo que de momento va bastante acorde. Está la parte frontal, pues se deberá ver un poquito más. Y aquí le voy a dar un poquito de reflejo. Mira, yo por ejemplo, los orcos ya no los pinto de verde. El azul que usé, bueno, no está acabado, ¿eh? Solo las piernas están acabadas. Pues las de Vallejo. El azul imperial, el azul mágico y el azul eléctrico. Con negro y blanco, no lleva nada más. Pues, por ejemplo, la mochila que no está hecha y la parte de arriba no, solo tiene la primera zona donde va la luz. Lo demás tengo que ir haciéndole el cambio. O sea, aquí lo podéis ver. En el pecho que se le nota, y la cabeza no está ni tocada. Pero te digo, los azules de Vallejo me gustan mucho. Quedan muy guapos. Aquí hay que darle un poquito más de brillo. Gracias, tío. A ti. Es como el rojo, ¿eh? El rojo es de Citadel, el azul es de Vallejo. Las mezclas, tío, es que. El blanco. El blanco todavía no tengo marca favorita. Para el negro sí que probé una vez una imprimación negra y no recuerdo la marca, era súper negra. Y me molaba mucho. Y no me acuerdo. Era un bote como gris. La tinta Liquitex. El blanco yo es que suelo pintar con Corax y luego voy subiendo. Es un poquito, no sé. Va brutal, pues la puedo mirar, la marca esa. Aquí consejitos y aprender de unos y otros, tío. A lo mejor encuentro yo colores que me gustan de cierta marca. Es lo que mola de compartir. Vale. Venga, vamos por esta pierna, que es la que falta. Mira, aquí le voy a aprovechar y le voy a dar aquí un poquito. Así como muy residual. Y queda esta piernecita de aquí y el pecho. Vamos a por lo mismo. No sé, es que cada uno los colores a los que se acostumbra también, no sé.
De Vallejo también los lilas me gustan mucho. Los lilas de Vallejo me parecen a mí muy guapos. Mira, verdes, azules y lilas de Vallejo, para mi gusto. Rojos, naranja y amarillos de Citadel. Quizás esa es la manera de tirar por ciertos colores. Y no sé, es que es como te acostumbras a pintar con unos y a pintar con otros, con lo que tienes. Si en el fondo es todo probar y guarrear mucho. Guarrear y guarrear colores y mezclar y hacer mezclas y probar. Racar flesh, subes con arena clara y las luces, se va con carne muerta. Sí, a ver, yo por ejemplo ahora últimamente hago esos Korax, el blanco hueso, el Breakbone, y voy subiendo con el Vallejo, con el blanco ártico, a blanco calavera. Por poneros el ejemplo, ¿ves? De Citadel no tengo blancos, solo el Korax. También es que dependiendo de las figuras que pintas y de un color que necesites, pues ya te buscas el color que te gusta más de ese modelo. ¿Ves? Por ejemplo, nunca he pintado Death War, sí. Death War. Y los verdes de Nurgle y todo esto no. Tengo ninguno. Los orcos. Lo pinto haciendo una tinta de verdes con rosa. Para pintarlos rosa, amarillo y luego verde. Y te queda brutal el orco. Ya no pinto la piel de verde y luego voy subiendo tonos ni. Le hago eso un. Lo pinto de rosa con amarillo. Y luego una tinta de color verde. Y cuatro luces con verde. Y ya está. Y queda la piel del orco súper guapa. No sé si lo habéis probado eso. Pues yo tengo que pintar ahora una cosa de Nurgle para el reto de este mes de la workshop. Así que me tengo que poner a pintar con verdosos, con rosas, amarillos fétidos y sacar algo guay de ahí. Me voy a volver loco. Pues, y yo estoy en eso, ¿ves? Claro, yo estoy en eso. Intento hacer para aprender. Y mientras más vas haciendo, más ves los fallos. Y vas viendo dónde no tienes que meter la gamba. Mira, una pregunta que sí que tengo para vosotros. Y a ver si me aconsejáis. Los pergaminos, tío. Los pergaminos. Yo los pinto con blanco hueso. Le echo tinta anaranjada o marrón. Y de ahí le subo un poquito a blanco hueso. ¿Cómo los hacéis vosotros? Los pergaminos. O los. Porque hay gente que lo hace diferente también y. Buah, ya no sé dónde. Tú aprende lo que puedas y ves haciendo, falla y aprende y diviértete.
Yo fallo, me divierto, aprendo y vuelvo a fallar y vuelvo a ver dónde fallo y así. No sé, yo es que los pergaminos, hay veces que los veo bien como los hago y a veces no. Y quiero saber si hay algo más efectivo. Porque ya pinto unos cuantos, el último me gustó como lo hice, como quedó el último. El último me gustó bastante. No sé si está por aquí. El pergamino fue el de. Sí, el de la. El de la Reaper. Que tiene un pergamino en la espada. En la espada sierra, la Reaper tiene un pergamino. Y me gustó el color ese. Kaki, sí, kaki, mira. El kaki. También lo he usado. El Agrax y subes con blanco y body, sí. Vale, pues más o menos es como yo, sí. Muy parecido. Es ahí, ahí es donde quiero llegar yo a eso. Apúntate las recetas, Raúl. Aquí vamos a compartir recetas, va. Es que yo, eso es el pergamino. Creo que es o empezar como tú dices. La del Heavy Archive. Bueno, pero mira, a lo mejor algún día pintas un. Sí, sube, sube. Pon el link. Mira, Raúl, esa página te va a ir muy guay. Vale, mándame la foto. Sí. Luego ahora cuando acabe o lo veo. Y así, así no lo enseño. La página esta que va a pasar caos, que es la Heavy Archive, te puede ir muy bien, guárdatela. Ah, tú termina poquito a poco. A tu ritmo. Mira, esa página, Raúl, te la tienes que guardar a fuego. Vamos. Te voy a preguntar una cosa, Caos. ¿Cuánto te llevas de comisión por la publicidad de la Heavy Archive? Tengo una pregunta. Porque esta gente acepta sugerencias de colores. Sergio Vilches, Aguay. Yo la descubrí por casualidad. Y desde que la descubrí, hay muchos colores que miro ahí. Mira, por ejemplo, lo que decía, no sé cómo hacer el. Yo qué sé, el color del. De un marine de color rosa o lila. O sea, ahí busco el. Bueno, los mirhijos, me gustan mucho. Pues lo busco. O sea, mira, pues lo pintan así, más o menos, y yo intento adaptarme. Esa página es muy chula y creo que aceptan sugerencias de colores. Si tú haces algo, le puedes pasar foto o y la mezcla que has hecho. Creo que es una de las cosas que tienen. Exacto, es el camino. Es el camino que. Yo he aprendido a pintar un poquito más despacio ahora. Igualmente, a veces creo que voy demasiado rápido. Pero yo he aprendido a pintar un poquito más despacio. Y se agradece, ¿eh?
Hay cosas que sí, que las pinto más rápido, porque ya estoy más acostumbrado a eso. Pero sí, ahí tiene la razón, Caos. Y luego ya es el hecho de hostia, mira, esto me ha gustado mucho cómo me ha quedado. Te sientes guay. O aprender dónde está el fallo, que eso también muchas veces no queremos verlo. Y es un poco... Cuesta un poquito, pero cuando ves tus propios fallos, mola. Claro, y te pegas una semana para un marine, ¿eh? Ya, como a mí. Yo también me pego, bueno, a ver. A ver, un marine a lo mejor en unas 4 o 5 horas, quizás te lo pinto. Y menos, 3 horillas. Depende también cómo lo pintes. Si lo pintas todo a pincel, pues vas a tardar más. Si pillas aerógrafo, pues vas haciendo y en una hora larga, a 2 horas, lo tienes hecho. Pero que entonces... A veces no es divertido. Porque tú vienes a divertirte. A ver, si tienes que pintar mucho para jugar, pues a lo mejor sí que pintas rápido. Pero si no juegas y te gusta pintar, ¿para qué quieres correr? Claro, sí, es eso. Esa es la mejora, vas viendo poquito a poco. Luego miras las mini piezas que tienes y que has pintado y dices, vaya, sustilla hacía. Esto la voy a coger y la voy a repintar. Esta no me gusta. Esta la dejo así. Y yo quiero hacer una prueba con una de las mías. No te va bien jugando, mejor pintas. Bueno, a ver, yo no he jugado nunca. No sé cómo se me daría. Pero pintar me gusta muchísimo. Y de hecho hasta relaja, o sea, es que es un win-win. Un poquito de este aquí. Bueno, también a mí me gustaría aprender a jugar. Eso sí, un día me pondré e intentaré aprender lo básico que ya voy haciendo un poquito. Voy viendo algo y... Pero necesito que se me queden pues, ciertas cosillas. Así que base blanca contra si a fregar. ¿Quieres aprender a pintar? Paciencia. Ya, bueno, yo empecé también más tarde que ella. Sí. Yo llevo año y medio. Año y medio. Bueno, como Dios no, tío. Un día, mira, un día voy a sacar las minis viejas.
que nos vamos a reír un rato. Sobre todo que tengo ahí unos engendros del caos. Buah. Os vais a reír, ¿eh? Ya. Vale, pues eso, que un día os enseñaré las viejas. Estaba la publi ahí fea. Un día os enseñaré las... Tengo ahí unos engendros del caos que... Que vamos. Hay uno pintado de como de verde y azul. Pero son verde y azules súper raros. Luego tengo unos guerreros del caos y unos bárbaros del caos, jinetes. Los bretonianos viejos que tenía, les quité la pintura. Para volver a pintarlos, que voy pintando alguno. Ya me queda lo del cuello. Vale, en esencia da el pego que todo está más o menos igual. La parte frontal es un poco más luminosa, perfecto. Vale. Vamos a hacer lo del cuello. Y ahora, pues si... Aprovecharé marrones y le hacemos el tabardo. Le quitamos la cabecita. Ahí no se va a pegar. Esta vez está al revés. Vale, la cabecita. Vamos por él. No, tú tampoco. O sea, tú también pintas. ¿Cuánto tiempo llevas tú pintando, caos? Ay, ¿cuánto tiempo lleváis cada uno pintando? Que eso es, cada uno también tiene su ritmo. Ah, no me digas, caos, que llevas aquí 30 años pintando porque... No, pero yo qué sé, a ver, yo pinté mis primeras minis hace como 17 años y lo dejé y he vuelto hace eso, año y medio largo. Y hablando de colores favoritos, me tendríais que decir cuál es vuestro ejército favorito. Puñetera red. Un ejército favorito. Los mil hijos. Muy guapos, tío. Los mil hijos están muy guapos. ¿Y de Fantasy Sigmar hay alguno que te guste? 2014, lo dejaste y ves, mira, más o menos Russian, yo fui más temprano que tú, pero sí, 2008, quizá. Los hijos de Kayon. Oh, eso mola, tío, un capítulo propio. Eso está, la idea esa siempre mola. ¿Y tu ejército favorito cuál es? Russian. Supongo que tenéis uno para cada, ¿no? Uno de Fantasy o Sigma y otro para 40.000. Hostia, qué guapa la combinación, ¿eh? Negro con plata y dorado, tío. Llamativos. Está guapo, está guapo. Bretonia. Y los aurios. Sí, mira, Raúl, ahí estoy contigo.
Los Aureos no tengo nada y son uno de los que más me gustan. Bueno, de los Aureos, mentira, tengo uno. Para pintarlo cuando pueda, que me lo pillé para Navidades. Uno que va montado en un raptor. Los serafones me parecen muy bonitos. Los Necrones, los Terminators de 40.000. De 40.000. Mira, yo tengo de fantasy antiguo, bretonianos me gustan mucho porque, a ver, caballero bretoniano siempre mola. Y los serafones y de Sigmar, los nuevos, tengo los Stonkas, que me gustan mucho, y los lagartos igual. Los enanos me gustan mucho también. Y luego de 40.000, como... No sabría qué deciros exactamente, porque los Botán me gustan. Me gustan los robots, con lo que me deberían gustar los Tau. Pero no lo sé. Es que tiraría para algo... Algo chulo, por ejemplo. A ver. Es que, a ver, te lo puedo decir si lo veo. Porque si no me liaré y no sabré decir el nombre bien. A ver. A ver, los orcos me gustan porque son divertidos. Los tiránidos son chungos y me molan. Los necrones son burros. Pero si me gustara algo. A ver. Por colores o algo. En plan marines. A ver, en plan amarillitos me molan los puños. Pero. Es que en sí. Los castellanos me gustan porque es un verde muy raro. Pero creo que me decantaría para los del caos. Y eso. Y del caos me gustan. La Legión Alfa me gusta el color. Ah, no sé, como no sé de historia. Y también los mil hijos también me gustan. Los Nightlords también. Los flacuchos de Kenry. El diseño de los orcos es muy divertido. Los amos de la noche están guapos. La Legión Alfa me gusta. Pero por color, no digo por historia, ¿eh? Porque no conozco nada. Me gustan los lobos. Los lobos espaciales me gustan. Pero me gustan porque por la coña de que son lobos. No, no, ya veo. En el caos hay buena manteca, sí. No sé, es que es lo que digo. Tampoco, como no estoy puesto en historia y ni juego, pues. Es lo que tiene. Me mola pintar. Y voy por colores. ¿Veo un color que me mola? Ese. Ese me gusta. Vamos a ver. Vale. Pues no canta. Está bien. Vamos a ir a por el tabardo. Tabardo es marroncito. El tabardo es marroncito. Y no lleva nada más marroncito este hombre, ¿no? Pero le vamos a dar. Sí, vamos a hacer el marrón. Aprovechamos los marrones. Rhinos, Murfan, el Dombu y el Driaz. Muy buenas, CMP. ¿Qué tal? La biblioteca de Tizca. Ya, pues sí, echaré un ojo. Sí, a veces escucho.
En el azul no metálico, el azul. Porque es una mezcla, es azul eléctrico y el último azul eléctrico va con un pelín de blanco. La biblioteca de Tizca. Es que he escuchado la voz de Horus muchas veces y me gustaría escuchar algo alternativo también. Bueno, pues vamos a pintar el tabardo de este hombre. Se lo voy a pintar. A Sí, empezamos con el Driad. Le hacemos la base y luego se lo oscurecemos. Es verdad, caos. Está en web o en Spotify. Dímelo. ¿O lo hacéis por YouTube o...? Vale, pues pásame el link que le meto el seguimiento, tío. Pues si está en Spotify ya está, no se hable más. Vale, pues entonces genial. Ya tengo ahí alternativa guapa. Es que yo, por ejemplo, soy un poco negado para... Y no os miento, ¿eh? Que tengo aquí, ya lo veis. Tengo el tocho. Que me lo estoy leyendo. Vale, pues mira, eso me lo apunto y luego pues le doy un poquito de caña. Pues estas cosas molan, tío. La Torre del Cuervo, otro. Mola, mola, tío. Si es que me gustaría eso, saber y a ver si me puedo enterar un poquito de ciertas cosas. Y así tiro también para aprenderme ciertos personajes y... Porque de los primarcas sé poquísimo. Mira, también me lo apuntaré luego. Vale. Como se queda aquí en el chat, ahora lo cogeré y... Y me los dejo ahí para seguir. Mira, a Dai también le va a gustar, si se puede enterar de las historias. Que Dai es de historias y tal. También se está leyendo otro libro por ahí, el de la herejía. Nada, no pasa nada. Te estoy invocando, sí. Invoco al Kraken. La garra de Horus. Ah, qué guay. Hola, te invocas a los elementos y el señor del fuego te ha contestado, ¿no? Aquí el libro. El libro, ¿eh? No, decía que cada uno de nosotros tiene un libro para enterarse un poquito de la historia y me están aconsejando canales en Spotify también, ¿sabes? Listas para aprendérselo. Es verdad, caos, ¿tú por qué te metes tanto fregado? Ya ves, da esta con este, con Horus. Vale, se lo regaló un amiguete. Y yo estoy con los lobos porque también me lo regaló un amiguete. Y Santa, sí. Por ahí va. Hoy ha sido un día duro en el curro. Que dice que saludos para... ¿Quién es? Hola, buenas. Caos. Buenas, buenas a todos. Estabas. Estaba como el emperador en Estaba su como el lugar. emperador, es un poco muñeco estaba así. Hoy ha sido un día pues un poquito de más trabajo para nosotros. Dai está reventada. Estoy reventada. A ver, yo no estoy reventado, pero yo he currado como un cabrón. Me duelen las piernas.
Te ha molado un montón que puedas participar en tantas cosas, claro, no te creas. Perdón. Ay. Perdón por morirme en directo. Si lo escupes y no vuela, es un tumor. Estoy mayor. Estás mayor. Joder. Estamos mayores. Trabajo ya. Un día y no veo mucho. Es verdad, ¿eh? Trabajas un día a la semana y no veo cómo te puedes. Es mentira, ¿eh? Trabajo mucho. Ya, claro. Eso dices ahora aquí. Yo no me quejo, ¿eh? Gana ya dinero con esto y nos vamos a Andorra, hombre. Yo quiero mi chalet al lado del Rubius. Quieres poner, puedes, quieres llenar la piscina ya, ¿no? También. Mira, es metálico, ¿cómo ha quedado? Ha quedado guapo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a pintar el tabardito. Mira, dice Kao, dice, biblioteca de Tizca, la torre del cuervo, con Hispanus, la Fric Dome. Ayuda de la voz de Horus, pinta... Y dice, nuestras parientas son unas santas. Bueno, si a tu parienta le gusta el hobby, es un plus, como Ada, ¿eh? Ella no pinta, pero ideas. Yo soy la voz de las sombras. Sí. Venga, Raúl, tira para el pueblo. Que te vaya bien, anda. Disfruta, anda. Y no te rayes cuando pintes. Luego veo el Pegaso. Y te digo algo, ¿vale? Pásatelo bien, tío. Dice, colecciona Funkos y hace minicasas. ¡Hostia! Lo de las minicasas está guapo eso. Mira, ¿te puede ayudar para hacer escenografía? ¿No? Vale, Raúl, venga a ti. Tú a tu ritmo y lo vas haciendo. Ya verás cómo te queda muy guapo. De esas de maquetas, sí. Están guapas, tío, esas casas. A ver. Tengo la lista del Spotify de música, ¿vale? Para poner aquí. Pero la publicidad esta que han hecho un musical de Los Pilares de la Tierra... Me acaba de salir. ¿Cómo puedes hacer un musical de una historia tan jodidamente puñetera de maldad? Porque es que no hay nada bueno en esa historia. Es un hijo de puta. Es como si fuera Juego de Tronos, pero construyendo una ciudad, una catedral, tío. Sí, 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 de maquetas. Están guapas, tío. Traduces el blog. Todo esto me lo voy apuntando, ¿eh? Luego reviso el chat y todo esto me lo agencio. Voy a dejar que se seque esto un poquito. Y ahora le voy a dar las dos primeras luces. Literatura gratis, ahí estamos, tío. Mira, vamos a ver el Spotify. Mientras se seca un poquito eso. Tizca. Esta ya le damos el seguimiento. Y la tengo, la Tizca. Tizca, Tizca. ¿Qué más? La Torre del Cuervo. Así puedo escuchar mientras me vicio a cosas. La Torre del Cuervo, aquí está. Podcast. Venga, otro. Ahí están ya pillados. Y para la parienta, me mandan literatura gratis para ti. Mira, las visiones de Magnus. Mira, dale. Oh, gracias. Libros.
Hostia, qué guay. Este es el señor Caos. Está guay, tío. Todos los libros aquí. Literatura, qué guapo. Pues nada, apuntarse cositas y a leer. Ahí tienes toda la herejía. Wow, pues son unos pocos de libros, ¿eh? Buah, guay, tío. Muchas gracias. Ya tenemos para meterle caña. Pues mira, ya hemos hecho ese primer color. El Murfan lo vamos a aprovechar. Hacer un paso intermedio. Los pesados del metro que te dan la charla. Sí. Se ha puesto de moda. Vamos a dar nosotros Bueno, la chapa. de moda, ¿no? Son los tontos que pagan los cursos Porque detallados, eso. no vamos a dar la chapa con Warhammer. Salió Porque la le boca, da ¿no? palabra de nuestro señor el Claro, el emperador. emperador. Yo lo veo, yo lo veo. Yo todavía no me los he encontrado. Ya los veo. El día que los encuentre yo le suelto 20 céntimos y le digo, toma, chaval, Que te compres para un que te compres tocadiscos. un algo porque a mí no me vaciles de que... Para que te compres la dignidad que te falta. Cincuenta y seis novelas. Y hay de fantasy. Pues suena súper guapo eso. Cincuenta y seis novelas. No me voy a aburrir ahí, ¿no? De fantasy. Las de Gotrek y Félix también. Entonces, ellos, de esas hay un montón, tío. Mira, un amigo nuestro sí que es Gotrek y Félix, se lo mete por el culo. Las tiene casi todas, ¿no? Él mata a todo. Sí. Que nos reímos a veces porque decimos, se te van a acabar los nombres, tío, para... O palma el enano ya, o se le acaban los adjetivos. Tendría que llamarse el pum, me mato. De la buena, ¿conoce usted las bondades de la dinosmida? Ahí está quien era el emperador. No, pero Dai tiene una anécdota ¿Con qué? con unos testigos, dijo. Oh, sí, con unas testigos Con de una. Jehová. Que le contó una milonga Pues no les hablé de. de Zul. De Zulu, Kazulu, como lo llaméis, whatever, porque el nombre pues es Sí. impronunciable, dicho por propio Lovecraft. O sea, Lovecraft nunca ha dicho cómo se No, pronuncia, porque en realidad Katsulu, ¿no? se supo. No, es que se supone que ¿Katsulu? no podemos. No, es innombrable, ¿no? Que no podemos nombrarlo, pero bueno, ya me entendéis. Sí. Bueno, pues eso, pues vinieron a hablarme sobre su palabra de Dios y de Jehová y todo eso. Y yo pues le dije que yo ya tenía religión. Me preguntaron qué cuál era, y entonces yo le empecé a hablar pues de nuestro Señor que está Katsulu. dormido, Katsulu. que está dormido en relé, que cuando despierte, bueno, no sé, empezaron A mirarte mal. a mirarme, se miraron las una a la otra, eran dos señoras mayores, y pensaron que estaba de la olla y se fueron. La mejor manera de quitártelos de encima es esa. Es que lo hice, o sea, les vacilé porque ya las vi venir. O sea, yo estaba trabajando. Y yo iba pues del punto A al punto B para seguir mi trabajo por la calle y estaban como a lo lejos y me vieron y se pararon y volvieron a caminar y se pararon y yo no, o sea, no, no vengáis a hablarme porque no, porque y sí, se dieron la vuelta y vinieron a por mí. O sea, discutieron si venir a hablarme. Pobrecitas. Sí, no, sigue tu camino, tía. Yo no, no te. Sí, tenemos que tener cuatro gargantas para pronunciar su nombre. Sí, sí, Le invitas a sí. tomar café y les cuentas tú la bondad del Dios emperador. Pero el café Esa que... para la próxima. Para la próxima. Bueno, Otro una día... vez también. Yo te conté la La de de la vez Conan. que vi yo. No. ¿La de qué? Tienes que hacerle la de Conan. No, no, no. Lo que nos pasó con unos testigos de Jehová también que vi yo. No. Esto fue más gracioso. A ver, más gracioso porque no hizo falta que hiciéramos nada, ¿vale? O sea, te estoy hablando de antes de conocerte. Una vez el jevillo, ¿no? Sí, una vez el jefe, pues íbamos por la calle. Vale.
El Cebi llevaba una camiseta, yo no sé si, yo qué sé, no me acuerdo. Creo que era de Sepultura. O algo con la estrella. Yo llevaba la camiseta de la estrella de cinco puntas y tal. Y nos pararon también. Pero habéis visto vuestras No, pintas no, de claro. que... Y entonces empezaron a decirnos lo típico. No sé quién es este señor. Claro, nosotros nos lo quedamos mirando y entonces es como que cayeron. ¿Sabes? Y nos miraron las camisetas y nos volvieron a mirar y nos dijeron, bueno, que tengáis buena tarde. Y nos dejaron el folleto, eso sí, en plan de, bueno, por si os lo Por replanteáis. si retomáis Sí. vuestra vida un Y poquito. nos dieron un folleto y se fueron. Pero no hizo falta que dijéramos nada, o sea. Ser heavy tiene sus ventajas. Es que a veces, tío, se hacen pesaicos. No sé. Ah, también un día vinieron aquí a la puerta. ¿Eso te lo conté? Sí. Seguramente. Empezamos a hablar de ciencia. Ah, eso me suena bastante. ¿Te acuerdas? En que Sí. empecé a hacerle preguntas en plan. Porque yo dije, no, no, yo es que soy mujer de ciencia, no sé qué. Y entonces empezó, pero bueno, no está reñido, ¿no? Porque realmente la ciencia tampoco puede probar que Dios no existe. Y yo, Es buenísima, hostia. tienen respuesta para todo, ¿eh? Sí. Y yo ya, digo, y tampoco que exista, ¿sabes? Digo. Y bueno, entonces empezó, pero bueno, dice, hay muchas teorías que tampoco, yo por ahí no paso, ¿eh? Digo, por ahí no paso. Sí, bueno, nos pusimos a decir. Hasta que se aburrió el hombre y se fue. Bueno, es que, a ver. A ver, hay de todo, ¿no? Y entonces, pues, yo veo bien que haya cada uno con su historia, pero bueno, no des la murga. No vengas a mi casa, no me pares por la calle, déjame. Claro, si tú tienes tu iglesia, pues ya irá el que quiera. Que para eso está, las iglesias. Que yo no quiero molestarte, pues yo no entraré. Pero bueno, a ver, cómo se quedan sin... ¿Cómo pruebas que no tienes 10 millones de euros si no los tienes? ¿Sabes por qué no los tienes? Porque te los has gastado en muñecos y en pinturas. Efectivamente. Y estás con tu dios emperador. Estás pagando a tu dios emperador en pinturas. Hay que probarlo, eso hay que probarlo, ¿ves? Es que ¿Dónde tienen los 10 millones de euros? ¿Qué? ¿Lo dejaste? Ahí, tranquilos. Vale, pues mira, hemos hecho el tabardillo también. Creo que se le parece bastante lo que yo tenía por aquí. Y ya no lo tengo. Qué fuerte. Así. Es como más rojizo. Voy a hacerle una simple cosita. Voy a coger un poquito más de la Averland. Voy a mezclar con este. Y le voy a hacer el borde. A ver si le hacemos el bordecito así un poquito. Sí. Así sí me gusta. Tiene más contraste. Le damos un poquito de luz. Sí, es el bueno de Marneus. No me sé nada. ¿Lo de bueno lo dices con sarcasmo
Porque como no sé nada de los personajes, ahí venía la ayuda de caos, de que me tengo que empanar de todas las cositas estas. Las tengo que empapar. Este es el bueno de Marneus y su guardia. Bueno, de majete. A ver, no es majete este hombre, ¿verdad? Es un poco radical este hombre. Ahora me dirá que es súper radical. Se te ha parado. ¿De quién es este hombre? Del bueno de Marcos. De Majete. ¿Quién es este hombre? Se quedó como señor regente de Ultramar cuando el bueno de Roberto Gilliman se quedó medio muerto en una cámara vital. Joder. ¿Pueden dejar de morirse toda esa gente chunga? Pero si es que no mueren, se quedan chungos y no mueren. ¿O tan chungos no son si están todos medio muñecos? Hombre, tienen que hacer como su padre, ¿no? Si quieren parecer al emperador, pues tienen que quedarse muñecos. Ostras, tío, no sé, es que no sé nada de historia de los personajes, así a grandes rasgos, pero. O sea, ¿Perdona? ¿Que una señora ha estado 4 horas en plancha? Olu. Otro canal bueno, Pablo Astudillo. Ese me suena. Quizá lo he visto alguna vez. 4 horas, Horas. 30 minutos, 11 segundos. Uf. Madre mía. Pero Pudo con Ultramar mandando, pero el pasado todo el mundo en la actualidad se pegó con Abaddon y ahora está medio muñeco. ¿Ves? Otro que está. Sí, es que. Todos están medio muñecos. Mira, la caída de Cadia sí que me molaría. Qué sufrimiento, tío. 4 horas haciendo la plancha. y es una señora, señora, La ¿eh? plancha es que te tumbas en el suelo con los codos así y es como si fueras una flexión, pero levantado todo el rato, O fijo. sea, tienes que, Apoyar los codos en el suelo, bueno, los los codos y el brazos y el antebrazo, antebrazo ¿vale? Apoyas y la punta de los de la pies. punta de los pies. Es como cuando estás Entonces, arriba en la flexión, pero con los codos y el antebrazo en el suelo. exacto, y aguantar ahí, Ahí en esa aguantar así. posición. O sea, te puedo decir que es Es doloroso. doloroso. Eso es el puto infierno. Sí. O sea, se supone que es para que la gente, los mortales, hacemos 1 minuto. Si llegas. Si puedes. Es el minuto más largo de tu puta Parece que vida. está sonriendo. Que sí, que está ahí con el WhatsApp, está haciendo movidas. Y es del récord Guinness, ¿eh? O Sí, sea, está en las notas del ole, récord ole Guinness. ella. Se ha hecho primaris. Wow. Joder. No sé. Mira, Madre mía. miraré la historia de algún personaje de estos que voy pintando, porque la verdad es que 4 meses en plancha te aguanta Angron, dice. Esa Seguramente. señora se baja a ese señor, yo creo, ¿eh? Cuatro horas. Este imán. Hay un Disculpa. imán por aquí que se tiene que venir conmigo. Es al pie y está aquí. Pues bueno, chicos, ¿no te impresiona? Ya te impresionará cuando la veas así. Esa mujer, vamos. No, no, intenta hacer una plancha. Sí, Inténtalo. las planchas son muy jodidas. Inténtalo. Bueno, pues dejamos por hoy a este señor Majete. Ya tengo que repasar la ida capita. El doradito y el azul. ¿Vale? Aquí están todos medio muñecos, caos. Es que ya no me sorprende. Vale, pues me alegra que os guste. Y volvemos el lunes, ¿vale? A ver si seguimos con este o hacemos otra cosilla que tengo por ahí. Así que nada, chicos, que os vaya bien el fin de semana.
y nos vamos viendo y hablamos por las redes, ¿vale? Y a los que habéis estado por aquí nuevos, pues si queréis apuntaros aquí un poquito al canal y hacerlo un poquito más grande y compartir pues ideas como hemos hecho esta tarde, pues os invito a pasaros, os invito a darle a seguir y a estar más días por aquí juntitos. Así que muchas gracias y nos vemos el lunes. Que vaya bien. Chao.